eso se trata. Otavis y Vicky, Otavis que te copió el look. Cada no, no, me dijeron que no quieren bailar ellos. ¿No? Ah, ¿por qué? Yo tengo una información de ultimísimo momento. ¿Qué pasó? A ver. Quiero contar esto, que me lo contaron y no voy a decir quién. Le mando un beso, me están mirando. Ahí sentado en la oficina. Sí. Quiero esto de Chato y Prada. Chato Prada de Fede Jope se le está agarrando ahora la cabeza. Ay, Dios mío. Él pero, me está contando las cosas. Porque no se debe y vos, estómago resfriado. Porque yo me debo a mi público. Esas tres o cuatro personas que me quieren, para ellos. Decido. El tema Vicky Cipolitaki y Otavis, hay una de las personas que se muere de ganas por bailar y la otra persona no lo deja. Pero al revés de lo que te pensás, entonces, Otavis es bailar. El que tiene ganas de bailar. No. Yo te cuento algo. Y Vicky Cipolitaki no quiere. ¿Por es verdad, ¿con es él? Verdad. ¿Con yo él? Tuve, vos sos amigo, ¿no? Ustedes sabían. Sí, ustedes sabían que él bailaba cuando era chico. ¿Sí? No, ¿ah, era sí? De un grupo de. Él bailaba en San Telmo, ¿no? En ¿qué? Un grupo de tango. Ah, mira. Claro. No baila sabíamos. Mejor que ella. Pero estás al tanto de lo que acabo de decir. Otavis sí tiene ganas de estar. Sí, yo estuve en una cena en la casa, inclusive hubo pasos de baile esa noche. Ah, mira. ¿Y bien o cómo lo viste? ¿Cómo fue la performance? Mucho mejor que a ella. Bueno, tampoco hay que ser tan mal. Bueno, ¿bailaban juntos? Ya con caminar alcanza. Claro, ya con no chocarte contra los muebles. Ya. ¿Vicky no quiere bailar con él o no quiere estar en el bailando? No, Vicky quiere formar su familia. Oh, bueno, ¿la puede formar bailando o la puede formar que...? Sí. Pero quiere encargar un bebé. Del look también. ¿Ese es el motivo? Sí. ¿Este año, Marcelo? Yo les cuento una cosa. Sí, ya están practicando. No se sorprendan. Sí. No se sorprendan. Y grabá bien lo que voy a decir, por favor. Grabemos. No se sorprendan si en los próximos días tenemos la noticia de una Vicky Cipolitaki embarazada. ¡Qué lindo! ¿Pero sabés algo? No puedo dar información. No, yo dije, graban esto, ¿no? No se sorprenda. ¿Qué día somos? ¿Qué día somos? 22 de abril. No le vengo pifiando. Sería una mucho. Linda noticia. No le vengo pifiando. Vendría bárbaro como para renovar un poco la información. No le vengo pifiando mucho. No se, 22 de abril, señores. No se sorprendan si en los próximos días nos llueve la novedad que Vicky Cipolitaki está embarazada. Mirá la cara de Marcelo. Marcelo es amigo de Vicky. No, pero no sé yo, No, aparte, viste, típico de las mujeres que se ponen de novio y no dan bola a los amigos. Ah. Yo el otro día le digo, che, vamos a hacer una salida de soltero con Moria, vamos a reírnos como hacíamos siempre. Bueno, lo voy a pensar, me dijo, porque me gusta dejarlo de noche solo a él. Anda a cagar, le dijimos. Le conté a Moria, le hicimos la cruz. ¿Es la primera vez que la ves así, Marcelo? Sí. Está enamorada. Una vez, sí. ¿Y cómo está con todo el tema del vuelo de aerolíneas y todo eso que pasó el año pasado, que la tuvo bastante mal? Ella quiere juicio oral. Va al juicio oral. Quiere hablar. Sí. Quiere hablar al público. Igual es muy parecido a lo que dijo en los medios. Si bien, obviamente, los medios y la justicia van por carriles totalmente distintos, no creo que difiere mucho lo que pueda decir la justicia con lo que dijo en los medios. Hay que ver. O sea, que lo que va a decir es lo mismo.